un saludo cariñoso a cada uno de ustedes deseándole bendiciones. Leo del libro de Isaías, capítulo 50, versículo 7. Porque Yahweh, el Señor, me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Se suscitarán dificultades que probarán su fe y su paciencia. Hágales frente valerosamente. Mire el lado brillante de las cosas. Si es estorbado el trabajo, asegúrese de que no sea por culpa de usted y siga adelante, regocijado en el Señor. El cielo está lleno de gozo, resuena con las alabanzas que se le rinden a quien realizó un sacrificio tan maravilloso en favor de la redención de la raza humana. ¿No debería también llenarse de alabanza a sus hijos en esta tierra? ¿Acaso no deberían los cristianos publicar por todo el mundo la felicidad de servir a Cristo, el Señor de gloria? Los que hayan de unirse con el coro angelical en sus himnos de alabanza deben aprender aquí en la tierra el cántico del cielo, cuya nota tónica es la acción de gracias. No permita que decaiga su valor. Nunca hable de incredulidad, porque parezca que todo está contra usted. Mientras trabaje para el Maestro, sentirá presiones, pero el Señor escuchará y contestará sus peticiones en demanda de ayuda. Si comete un error, cambie su derrota en victoria. Si se aprenden bien las lecciones que Dios envía, imparten ayuda oportuna. Ponga su confianza en Dios. Ore mucho y crea. Si confía, espera, crea y aférrese de la mano del poder infinito, será más que vencedor. Los verdaderos obreros andan y trabajan por la fe. A veces se cansan de observar el lento progreso de la obra, cuando la batalla ruge entre las potestades del bien y el mal. Pero si se niegan a aceptar el fracaso o a desalentarse, verán disiparse las nubes y cumplirse la promesa de la liberación. A través de la neblina con que Satanás los rodea, verán resplandecer los brillantes rayos del sol de justicia. Obre con fe y confíe los resultados a Dios. Ore con fe y el misterio de su providencia dará su respuesta. Tal vez parezca a veces que no puede tener éxito, pero trabaje y crea, poniendo en sus esfuerzos fe, esperanza y valor. Después de hacer lo que pueda, espere en el Señor, declarando su fidelidad, y Él cumplirá su palabra. Aguarde, no con ansiedad inquieta, sino con fe indomable y confianza inconmovible. Que Dios le ayude a tener paciencia para esperar los resultados, pero mientras espera, que le ayude a trabajar con ahínco y alegría. Experimente la dicha de confiar siempre en el Señor y será lleno de paz y tranquilidad. Deseo que el Señor le guarde y dirija en su vida.